Yo sé que tú eres el agua cayendo como nostalgia, cristalina y transparente, tú eres agua. A veces mares en calma y otras inundas mi alma. Necesito una razón para ser el viento que te empuja y levanta tus olas, el que te hace subir hasta las nubes solas. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, pedir perdón por el retraso, problemas técnicos. Quería desearle felices fiestas a todos y agradecer a todo el mundo que hace posible que la fiesta de Lupión sea una de las mejores que hay aquí en la provincia. Este año, la corporación, hemos elegido como pregonera a Florentina García García. Y sin más y dilatar un poquito más la cosa, pues os dejo con ella y espero que sea de vuestro agrado. Muchas gracias. Está puesto. Hola, buenas noches, señor alcalde, señora concejala, amigos todos. Es para mí un gran honor estar aquí inaugurando la fiesta de mi querido pueblo, aunque la verdad me siento un poco rara, porque yo he sido siempre más de cerrar la fiesta que de inaugurarla. Hoy es una noche muy especial para mí. Tengo los sentimientos encontrados. Por un lado, orgullo y alegría por ser la pregonera, pero también con mucha nostalgia. Nostalgia de las personas que no pueden disfrutar conmigo de este momento. Me refiero, como todas imagináis, a mi hermano, mis padres y también a mi gran amigo Juan el Largo. Por eso he decidido que este pregón va por vosotros. Intentaré no ser muy pesada. Como dijo un alcalde de Madrid, los pregones deben ser como las minifaldas, corto y que enseñe. El mío no se enseñará, pero corto os aseguro que va a ser. Y bueno, ya estamos en la fiesta. ¿Cuántos recuerdos? ¿Con qué ganas la esperábamos de niños? Una de las primeras señales de que llegaba la fiesta era cuando venía Ciruela a montar la vieja caseta verde del turrón. Todos corríamos emocionados. ¡Ya está aquí Ciruela! ¡Ya está aquí Ciruela! Otra de las señales de que llegaba la fiesta era cuando empezaban a venir los que vivían fuera. La verdad es que el pueblo se ponía estupendo en verano en aquella época. La comidilla era, ¿has visto a fulano? Vaya novia que se ha traído. ¿Has visto a Zetana? Vaya minifalda. Qué moderna ha vuelto de la ciudad. ¿Y los grupos? ¿Qué me decís de los grupos? Bueno, no, el Lupión eran conjuntos y orquestinas. ¿Acordáis de los diabólicos? Ese grupo de Baeza que venían todos los años. Bueno, estos eran ya como de la familia. La verdad que en Lupión siempre hemos sido muy críticos con los grupos. Unos son muy perros, otros son muy malos, otros muy buenos. Pero siempre hay gente a la que le da igual la fiesta y que suele decir, va, la fiesta todos los años es lo mismo. Pero luego no se pierde nada. Y ese lo mismo es precisamente lo que nos gusta a los que amamos nuestra fiesta de Lupión. La caseta del turrón, el pasacalle, la subida a la Virgen, el conjunto en la plaza, el castillo, la diana, la procesión, Adolfo, nuestro Rafael particular, el concierto de la mañana, las misas y las tortas a la calda. Pero sobre todo, Lupión, lo que más nos gusta son los pasodobles. No sé por qué motivo,
pero desde niña yo lo he visto y a mí también me sucede. Nos entra como un gusanillo y un regustillo que no puedes parar de lanzarte a bailar a la plaza. De golpe y porrazo, la plaza pasa de estar vacía a estar llena. Y si no tienes pareja, pues no pasa nada. Saca a bailar a tu amiga, a tu vecina. Ya lo decía Ciruela del Turrón. En la fiesta de Lupión, las mujeres panza con panza. Los hombres, venga, cerveza y el turrón para Ciruela. Y esto solo pasa en Lupión. Yo no lo he visto en ningún sitio más. Pero también hay cosas que van cambiando. Todo no va a ser igual. Por ejemplo, a la Diana, ahora a los jóvenes, le han dado más protagonismo. Consecuencia de no haberse acostado todavía, todo hay que decirlo. Y el concierto de la mañana, que nos gustaba a los mayores, y ahí sí que se bailaban pasodobles, ha desaparecido. Señor alcalde, ¿sí vuelve? Otra novedad es que ahora cualquier evento que pasa en la fiesta lo vemos todo por las redes sociales, a veces hasta lo que no se debe ver. En cuestión de segundos, todo lo inmortalizamos con el móvil. Antes, como mucho, si venía Jaime, el fotógrafo, Zanahoria, y te hacía una foto para el recuerdo con las amigas. Y hablando de redes sociales, aprovecho para desde este pregón saludar al grupo de Facebook Gente Nacida en Lupión, al que pertenecemos infinidad de lupionenses. La mayoría viven fuera, pero me consta que siguen con alegría y nostalgia todos nuestros acontecimientos y fiestas. Y estoy segura de que ahora mismo estarán acordándose de la subida a su Virgen del Lorite y deseando de verlo en las redes, porque la Virgen del Lorite significa mucho para todos los lupionenses. Así que desde aquí pido un fuerte aplauso para todos los lupionenses que no han podido escaparse para compartir nuestra fiesta. Y los que estamos aquí para celebrarlo, pues también. Un abrazo desde Lupión. Seguramente pensabais que mi pregón iba a ir sobre árboles genealógicos, de la historia de Lupión, de la biblioteca, de Amalia Ramírez, de costumbres populares. Pues no, todos estos temas que sabéis que me apasionan, quien esté interesado en alguno de ellos no tiene más que hacerme una visita por la biblioteca. Bueno, nuestra ilustre escritora y paisana, Fanny Rubio, a la que debemos el nombre de nuestra biblioteca, fue la primera pregonera de la historia de nuestro pueblo, allá por el 2006. Así que soy la segunda mujer pregonera. En 12 años de pregones que se celebran en Lupión, solo dos mujeres. Tiene tela el asunto, porque el papel de la mujer en este pueblo es muy importante. En Lupión hay mujeres que tienen muchas cosas que contar. Pero sí que soy la primera en una cosa. Soy la primera pregonera que es nacida en Lupión, que vive en Lupión, que trabaja en Lupión y que todos los días del año está en Lupión. Y esta circunstancia me da licencia para poder hablar de eso, de nuestro Lupión. Porque últimamente es muy común en nuestro pueblo, y todos estaréis de acuerdo conmigo, esto de qué pena de pueblo, cada vez se muere más gente y nace muy poco. Dentro de 10 años aquí vamos a quedar cuatro gatos, al final nos juntarán con vejijas. A este pueblo se le acaba la gasolina. A los pueblos pequeños nos acusan de innecesarios y de ocasionar más gastos que beneficios. Pero yo creo que nadie debe olvidarlo y que debemos de estar muy orgullosos de nuestro pasado milenario, de nuestras raíces y de nuestras tradiciones. Pero lo importante no somos nosotros, no los que vivimos aquí ahora, no, no. Lo importante es que el pueblo siga aquí cuando nosotros ya no estemos. Por eso me dirijo a los jóvenes que viví aquí. A la mayoría de vosotros os conozco desde niño. Os he visto crecer en todos los sentidos. Y aunque a veces me habéis hecho pasar malos ratos en la biblioteca, doy fe de que sois buena gente. Vosotros sois el futuro de este pueblo. Tenéis que mantener las tradiciones. Son nuestra identidad. Es lo que nos hace diferentes de otros pueblos. La identidad de un pueblo la construye su gente, sus lugares y sus costumbres. ¿Qué sería de Lupión sin su fiesta? ¿Os lo imagináis? No permitáis que nadie os las quite ni os las manipule. Si lucháis por Lupión, vuestro pueblo las cosas irán a mejor. Lupión os necesita. Tenéis mucho que aportar, porque no hay pueblos mejores ni peores. La grandeza de los pueblos
la dan las personas. Y hablando de grandes personas y como ejemplo de lo que significa aportar, quiero hacer mención a mi compañero, nuestro querido Antonio de Guadalinfo, que siempre, siempre está ahí trabajando a diario para que Lupión prospere y para lo que uno necesite. Solicito un aplauso para él y quiero que suba aquí conmigo a recibirlo. Estaba todo preparado. Gracias. Bueno, porque como decía García Pavón, no hay tierra buena ni mala, tierra no hay más que la de uno. Así que ya sabéis, si creéis que a este pueblo se le está acabando la gasolina, de eso nada, a empujar, o mejor dicho, como decimos en Lupión, a chuchar se ha dicho. Y antes de terminar, quiero hacer un inciso. Como presidenta de la Junta Local de Lupión, de la Asociación Española contra el Cáncer, quiero agradecer al excelentísimo ayuntamiento y a todo el pueblo su solidaridad. Podemos sentirnos muy orgullosos, pues damos la talla cada vez que se organiza un evento para esta causa. Así que espero que seamos igual de generosos en la paella del domingo. También quería deciros que queremos organizar un desfile de modelos para la temporada otoño-invierno. Queremos que los modelos sean locales, así que el que esté interesado que hable con nosotros. En Lupión no creo que haya problema con los bellezones que tenemos. Bueno, ya sí me despido. Muchas gracias por darme la oportunidad de decir alto y claro desde aquí arriba que estoy orgullosa de ser de Lupión. Y a vosotros, lupiojos, gracias también por ser quienes sois, mis paisanos y mis amigos. Aquí estoy para lo que se ofrezca. Y ahora sí me despido, no sin antes dar la orden de que comience la fiesta de Lupión. ¡Viva la Virgen del Lorite! ¡Viva el Cristo de la Veracruz! ¡Lupionense! ¡Viva Lupión!